Constitución, fecha 12 de junio de 2009. Población Kunduz. La guerra de Afganistán fue un conflicto bélico librado en ese país, iniciado con la invasión llevada a cabo por los Estados Unidos y sus aliados el 7 de octubre de 2001 y finalizado con la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021 a manos de los talibanes, con la subsecuente retirada de tropas estadounidenses el 30 de agosto del mismo año, con una duración de 20 años. La guerra de Afganistán fue el conflicto bélico más largo llevado a cabo por Estados Unidos en toda su historia. Nuestra misión, una sección de reconocimiento ha dado con un HVT en la zona, objetivo designado en mapa como Tennessee. Nuestra misión será darles apoyo mientras gestionan su traslado. Hemos recibido información de minas al sur de la mezquita, donde he encontrado el HVT. Nuestra labor comenzará con el desminado de la carretera. Los aliados han sufrido un fuerte contraataque en esa población antes de tener que replegar a la mezquita. Tengan cuidado, podría tratarse de una trampa. Soporte y medios terrestre. Un RSV para Uniform. M240 para Alfa 2-1. Un M2 para Alfa 2-2. Un MK19 para Charlie 4-1. Fuerza hostil. Insurgencia talibán. Tienen control en la región, por lo que se espera cualquier trampa en carretera. Clima soleado. Y fin de briefing. Perfecto, muchas gracias. Te falta, lo leo yo, ¿vale? Como te lo digo, falta la parte de ACE, que es relevante. El vehículo de mando está bien de reparaciones y reamunicionamiento. Charlie 4-1, que son los EODs, son los que más van a reparar los vehículos. Y todos los vehículos tienen el tema del water supply, ¿vale? Es poco relevante para los fusileros porque un martes nos debería dar tiempo. Pero que sepáis los ametralladores que podéis enfriar vuestra ametralladora con la cantimplora y luego rellenarla en el Humvee. Y ahora sí, fin. Vale. Gracias, Muchas Rayo. gracias. Vamos a hacerlo sencillo, dame un minutito, que me estaba cargando cuando todavía estaba leyendo este buen hombre. Vale. Y bueno, lo otro digo. Ok. JR. Ah, vale, ya lo estás poniendo ahí. Ok. Sí, de yo. Vale, chicos, hoy es un operativo de convoy, ¿vale? Entonces, hay que estar muy atentos sobre todo a la parte de las mallas y a las formaciones de convoy, bases patrulla, espigas, etcétera. Ya os lo he puesto ahí. Tened en cuenta que cuando hacemos una espiga, el vehículo capacitador no cuenta, con lo cual, en este caso, el vehículo de mando, que es del Víctor 5, se colocaría normalmente a la izquierda, pero el Víctor 6 va a hacer de Víctor 5, se colocará otra vez a la izquierda, ¿vale? Porque es un vehículo sin artillar. Para que lo tengáis en cuenta, JR os está dibujando a la derecha cómo se hace una base patrulla para cuando la pidamos, ¿vale? Eso ocurrirá en algún momento determinado y así es como tendríamos que colocarnos. Estamos mirando, vamos a estar avanzando de Sierra, o sea, de November a Sierra, ¿vale? JR lo ha pintado al revés, como si estuviésemos yendo así, pero esa es la configuración que tendríais que tener, ¿vale? Tenerlo en cuenta. El objetivo es sencillo. Hay que llegar a Tennessee, nos plantaremos en esa posición, ¿vale? Tenemos ahí tres whisky papas antes de llegar, nos estableceremos en Tennessee y seguramente haremos una base patrulla más o menos como podamos, teniendo en cuenta todos los edificios que hay, ¿vale? Nos quedaremos como en el centro de Tennessee y veremos a ver qué está ocurriendo en esa zona. Buscaremos al HVT, veremos si, no lo sé, quizá nos dan un contraataque, si intentan tomar la zona. Eso no lo sabemos, ya veremos, ojos abiertos y preparados, ¿vale? Una vez salgamos de ahí, Whisky Papa 5 y nos detendremos en Romeo Papa, Alaska, ¿vale? Seguramente allí haremos una espiga, pero bueno, ya os lo diremos. Desde luego lo que no vamos a hacer es sobrepasar la línea del límite de avance que tenéis que marcado ahí, muy sencilla, ¿vale? Nos estableceremos en Romeo Papa, Alaska, veremos a ver cómo está la zona esa caliente, que de ahí es de donde han salido cagando pepinos los aliados, con lo cual esperamos que el contacto sea fuerte. Veremos si nos tiran desde ahí y ablandaremos o no ablandaremos, ya veremos lo que haremos, pero lo que ocurrirá es que los EODs irán avanzando bajo el abrigo de nuestro apoyo, ¿vale? No podemos avanzar todos por ahí porque nos petarían. Pero bueno, eso ya lo veremos sobre el terreno y ya os iré contando un poco más adelante, ¿vale? Es el plan en general. Malla de convoy, canal 1, malla global, canal 2, y luego por orden de secciones, 3, 4 y 5 para Uniform, Alfa y Bravo, ¿vale? Todos los líderes de sección están comunicados por la global en el canal 2 con mi RTO y yo comunicaré directamente con Uniform, ¿vale? Importante conectaros a la malla de convoy, ¿vale? Los conductores, estar atentos a eso.
En principio, evitamos a priori el fuego graneado en ciudad hasta que confirmemos si puede haber civiles, ¿vale? No lo sé, no lo espero, pero bueno, si los hubiese, pues cuidadito, ¿vale? Ya diremos órdenes, pero aguantar el fuego graneado hasta que se diga lo contrario. Es sencillo, no hay mucho que ver. ¿Dudas o ruegos? Yo voy de desactivar de EOR, perdón. ¿La desactivación de explosivos la quieres con una explosión controlada o quieres que me acerque a...? Lo veremos sobre el terreno, pero vamos, eso tienes que. Tú eres juvenil, ¿no? No, soy Gille. Ah, pues eso, tu líder es el que determina estas cuestiones, ¿vale? Tendréis que Arriba. hablarlo con él y él solicitará reporte y, vamos, solicitará instrucciones y él hará una valoración sobre el terreno, ¿vale? Él ha asistido por vosotros, pero queda en sus manos. Okay, ¿Puedo pues hacer una voy apreciación a al hablar con él. respecto? Dime, sí. Por costumbre, no está especificado, pero por cómo hacemos nosotros. Carretera principal se desactiva, carretera de secundaria se vuela. ¿Por qué? Porque por las principales, en teoría, vas a pasar tú, incluso los civiles. Vienes a ayudar a la gente, no a cargarte la única carretera decente que tienen en toda la población. Dicho esto, no siempre se puede desactivar, ¿vale? Así que, pues, Siempre eso. hay un cierto riesgo y la voladora controlada suele ser, por simpatía, suele ser la más conservadora. Entonces, bueno, habrá que verlo, ¿vale? Tenéis que tener claro el protocolo de desactivación de IEDs, dejar vuestra distancia, etcétera. Eso, bueno, ya queda en vuestras manos. No es mi business hoy, es el vuestro, ¿vale? Más cuestiones. De Alpha 2-2, Adelante. en caso de contacto, ¿pasa patrulla o continuamos? Sí, en principio nos vamos a detener a los contactos, salvo que estemos teniendo un contacto todo el tiempo, porque no espero que tengamos contacto antes de tienes. Y puede ocurrir, ¿vale? Pero la distancia de contacto es muy, muy corta, en realidad. Es apenas, no sé, medio kilómetro. Entonces, en principio nos detendremos ante cualquier contacto, ¿vale? Salvo que sea Copiado. algo muy esporádico y no dejaremos nada en retaguardia. Copiado. De todas formas, aunque hasta Tennessee no esperemos IEDs, estad atentos, ¿vale, Víctor 1? Que todo puede ser. Y sobre todo cuando lleguemos a la población, no solo tienen por qué estar los IEDs en la carretera principal, ¿vale? Por Y eso, de hecho, vehículos apostados y todo, lo tenemos en cuenta. no nos vamos a meter a dar apoyo a los EODs contra la ciudad, porque puede haber IEDs en cualquier sitio, ¿vale? Lo ideal sería asaltarla con los vehículos, por los flancos, tal, daros protección, pero seguramente no podamos hacer eso por la posibilidad de explosivos, ¿vale? Vale, de Bravo. Adelante. No sé si lo has dicho, pero orden de convoy, por favor. Lo tienes apuntado a. Lo he mandado por Telegram. Ah, vale, ok, lo miro. ¿Vale? Gracias. ¿Más cuestiones? Nada, damos ahora la numeración dentro y eso, ¿no? Sí, mejor. JR, si puedes dejar por ahí apuntado el orden de convoy, pues la derecha, te lo agradezco. Vale, voy a ello. Así a todo el mundo le queda claro. Ahora hace dentro, JR, que entramos para adentro. Sí, cuando entremos, tranqui, no hay prisa. Vale, pues todos Pepe, para vale. adentro. Let's go. Vamos. El que no tenga el acre, que se lo ponga. User left your channel. User left your channel. Vale, ¿estamos? Estoy. Vale, la numeración está en el este, pero bueno, la digo. Espérate. Digo yo si quieres. Ah, no, la tengo ya aquí. Estoy. Vale, primero Rocktip, segundo Salvador, tercero Gille, rojo, juvenil cuarto, Elder quinto, azul, juvenil y Elder, ¿vale? Elder, conductor del convoy, Rocktip, Artilla. Yo copiloto y ya está, ¿vale? Nada, tener en cuenta, Elder, sobre todo, conectarte en la radio que te han dicho, que es Radio Convoy, que es Canal 1, ¿vale? El resto de nosotros, radios cortas, no se te escucha, Elder, o yo no te escucho, al menos. Juve, ¿Ahora? 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 Sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Ahora perfecto. ¿Has dicho que soy 3 o 2, perdón? Tú eres Yo soy 3. tres. La pregunta, Juli.
La radio corta, ¿qué canal tenemos? El 6. Bloque 4. Canal 1, bloque 4. Ah, vale. Bloque 4, ¿vale? Canal 1. Eso es. ¿Y somos Víctor? Perdón, ¿has dicho? 1. Somos Víctor 1. ¿A quién quieres llevar delante? Vale, más o menos los ID, si vemos cualquier cúmulo de basura, tierra formado o cualquier cosa, estamos todos con los ojos a vista. Cuando llegamos a bajar del convoy, únicamente, o sea, nos bajamos todos menos artillero, ¿vale? Copiado. Rafi es 1 y Salvador es 2, ¿verdad? Sí. Pero es que empecé un poco desubicado en el operativo que me ha llamado la OTA. ¿Somos todos rojos menos Erde? Y yo sí. Ah, bueno, yo que me he puesto rojo, a lo mejor sí. No, se me ha ido. En principio vamos a ir todos juntitos. Recomiendo que el médico vaya de otro color para que sea más fácil de encontrar si se pone fea la cosa. Médico y mando. Sí, no, Helder y yo vamos de azules, vosotros de rojos. En principio vamos a ir casi siempre juntos y somos los mecánicos de posiblemente todo el convoy. O sea, que lo más seguro es que cuando haya que hacer reparaciones estemos menos a disparar que otra cosa. Procedimientos. Si vemos cualquier tipo de IED o cualquier cosa, los EORs avanzarán por la carretera, una derecha y otra izquierda, reconocimiento del terreno. Una vez que localicen, retroceden otra vez al punto. Bueno, marcan, retroceden y el EOD accede a ellos. EOR, como está Rockzip, si le toca hacer reconocimiento, el EOD artilla. Una vez que se haga el cambio, que vuelvan los EORs, vuelve a artillar, ¿vale? Vale. Copiado. Vale, vamos a hacer chequeo de malla. 1, check, check. 2, check, check. 3, check, check. 4, check, check. 5, check, check. Vale, perfecto. Elder, acuérdate que cada vez que te subas, conectarte al rack. Sí, estoy conectado. ¿Vale? Y tenéis la radio compartida. La radio larga yo la tengo ya compartida. Vale. Maravilloso. Y por favor, baja el reino, que molesta para disparar. ¿Lo puedo bajar desde aquí? Sí, rueda el ratón, lower reino. Correcto. Para reparar, ¿quién se encarga de eso? Solo hay dos kits de herramientas. Hay en todos los vehículos. Yo llevo un kit en la mochila que ya he cogido. ¿Qué podéis todos coger? Los vehículos hay. Yo en la mochila tengo cargas de demolición. ¿Quieres que las suelte en la mochila mejor y las cogemos ahí? Déjatela. No, no. Déjatela si sí, ya está. Vale, okay. Lo que llevas, quédatelo. Vale. Cargo canister de momento. Vale, llevo cartuchos de escopeta hasta 150 metros, soy letal. En principio la mayoría de las órdenes de convoy la darán por la radio convoy. Pero bueno, cualquier cosa nos vamos informando, Elder, ¿vale? Ok. Va a tener doble check. Cuando inicie marcha lo comunico y cuando me detenga lo comunico, ¿no? Y comunica cuando pases por los Whisky Papa. Eso es. Por eso lo voy comunicando, si no yo. Eso es cosa del convoy. Sí, es que el micro dagger que tenemos es fantasía. Cógete referencias. Whisky Papa 1 es el primer cruce a la izquierda. Whisky Papa 2, el segundo cruce a la izquierda. Whisky Papa 3, después de cruzar un puente, a la derecha. Cógete esas referencias. Tú como líder de escuadra, o líder de equipo, o líder en general, tienes que ir viendo con el GPS tus coordenadas y esas cosas. Juventus, ¿pasas tú el whisky y papas o los paso yo? Pásalas tú porque es por... Vale. Tienes que pasarla por la de convoy. Aunque él te avise, los pasas tú. Falta Bravo, Charlie, vale. 4-1, check. Ok, pues me los pasas y yo aviso. Vale. De verde. Has puesto ya el canal 2, el canal 1 está puesto ya y todo, Simón. Sí, sí, está en posarte. Lo que he entendido muy bien es el radio que han hecho de Alfa 2-2. Que se han equivocado al radio. Vale, vale. Ahora confirmarán por malla de convoy que estamos todos en el radio. ¿Y qué?
¿Cuál es el radio de acción de un IED? ¿Tú que has estado más con ello? Dale, si quieres, Víctor 1, todos dentro. Víctor 1, todos sí. dentro. El máximo. Máximo. Los que son así como una especie de pieza de artillería, esos te vuelan todo el camino. O sea, no. No, 100 metros, 50 metros, 10 metros. Que te maten, dices. Sí. Pues sí, radio de acción en 25 metros estás muerto y, 50, y de 25 a 50 estás... Vale. Conductor, 100 metros, cuando veamos un IED, de seguridad, 100 metros de seguridad, ¿vale? Es copiado. Eso es lo que te estaba preguntando, Gigi. Vale, vale, vale. Sí, bueno, los IEDs de placa de presión son menos gordos. Pero bueno, si nos ponemos encima nos vuelve. La cosa es que si tú vas a desactivarlo y nosotros estamos al lado y vuelas el coche... No, por no, simpatía, no. Nos podemos ir a... Vale, columnas de humo en rumbo 110, a lo lejos, puede que sí, un kilómetro. Vale, 110, columnas de humo. 140, Joder, perdón. 120. Dale, dale, reporte como y vuelvo a dar. Dale, Víctor, Charlie 41, Víctor 1, listo. Por radio como bien. Charlie 41, Víctor 1, listo, cambio. Nosotros ya lo habíamos dado. Sí, pero hay muchos coches. ¿Te están pidiendo otra vez o qué? Sí, es que la han recordado dos veces ya. Pues ya se ha dado. Estamos todos nerviosos, nerviosos. Vale, también importante, cuando digan velocidad de movimiento y todo, sobre todo cuando haya cambio de rasante y todo, vamos un poco más despacio, ¿vale? Por si hay cualquier IED o cualquier mierda en el cambio rasante, pues no comerlo. Y luego intenté ir centro de carretera, por si acaso hubiera algo en los laterales, y los tú, fijándote en el centro sobre todo, los que estamos en el propio vehículo, vamos fijándonos un poco más en los laterales, ¿vale? Vale. Pues la poco la visión que tengáis. El humo viene de la población de Omar Kell. Luz verde para avance. ¿Velocidad de convoy? Eso por malla. Vale. Al frente de 100 metros, basura a la derecha. Se puede seguir. ¿Te han dicho velocidad de convoy? Ahora hasta donde 40 kilómetros por hora máxima. Vale. ¿Sabes poner el limitador? Víctor 1 informa y posible IED a la derecha de la carretera. Negativo, no avises de esas cosas que paran. Vale. Sobrepasando Whisky Papa 1. Vale, nos paramos. Cancela el IED porque están parando porque has dicho lo del IED. Claro, cancela, cancela. Cancelamos IED. No, y tú. Víctor 1 izquierda. El. Dale, dale, para adelante. Nada, nada. Yo te aviso de la basura para que no te pongas nervioso, ¿vale? Cuando haya un IED, si tú ves un IED, avísalo, frena. Pero si no, espera a que los demás te lo digamos. Whisky Papa 2. Más adelante. Es basura, sigue. Whisky, sí, sí. Sobrepasando Whisky para 2. Vale. Sigue, sigue recto, sin problema. Dale, dale. Ah, voy viendo encima tuyo, tranquilo. Ok.
hace falta que hagas ese. ¿No? No, no, si no, es, te lo vas a comer igual. Sí, vale, vale. Sobre todo el frenar antes de algún paso o algo, por si acaso, para tener un poco más de visual y ya está. Sigue, normal, o sea, es limpio. Afirmo, hay un tío en la torre, pero no veo más. Vale, sobrepasando Whisky Papa 3. Jambi a la izquierda, aliado. Jambi a la izquierda. Vale. Y unidades aliadas en la torre, en el minarete. Vale. Avisa. Avisa sobrepasando Jambi, unidades aliadas. Jambi aliado, sobrepasando unidades aliadas, torre izquierda. Está ya, está. Relájate y respira. Ya. Vale. Vale. Al frente hay Jambis aliados, ¿vale? Vale. ¿Hemos pasado ya la mezquita? Sí. El primer Jambi que hemos visto. Tenemos un Jambi al frente, franco derecho de la carretera, a unos 100 metros. Vale. Es que teníamos que parar en la mezquita. Pero sí. Bueno, aquí estamos bien nosotros. Doctor, acostúmbrate a parar el motor cuando manden, ¿vale? Sí. Cuando paremos. Por el ruido y el combustible. Bajo fuego de la izquierda, no los veo. Lejano, de 040. Vale. Posibles tiradores en rumbo 080, 300 metros o más. No tengo gran visual. Vale. Están en azotea, en edificios. Vale. Vale, informamos de posibles tiradores en dirección 080 a 300 metros. Están en azotea de unas casas. ¿Cómo es algo? De frente puedes ir. Dale, dale. Vale. Víctor, uno saliendo. Las siguientes que tengamos ahora. Contactos al frente en la carretera. ¿Paramos o no paramos? Uy, para. Víctor, uno se detiene. Joder. Estás recibiendo múltiples contactos en dirección en carretera. Vale, todos abajo, menos artillero. Vale, no, mantenemos el vehículo, perdón. Dale. Desembarcamos, ahora sí. Chicos, desembarcamos menos artillero. Carretera despejada. Vale. Me cargo. Pero... No hay contactos al frente. Posibles contactos 240. 240, vale. Uniforme. Vale, informar únicamente que la sierra de la carretera está libre y estamos recibiendo contactos en 240, aproximadamente a la carretera. Una fractura de base del brazo. Vale. Thank you.
Sí. Informo que tenemos a nuestro médico con fractura conminutada en el brazo izquierdo. Vale, mantenemos ahora cuando nos digan. Tú mantente, Hender. Ya, si esta columna de Jambis que tenemos. Adelante. Chicos, os quedáis, Rossi, segundo al mando. Copiado. Vamos a November hasta el vehículo. Vale, chicos, quiero que estéis atentos a lo que sería rumbo eco, ¿vale? Recibido. Es lo que más me preocupa. El flanco derecho nos lo está cubriendo casi todo el mundo y el frente lo tengo más o menos yo. Vale, pues me voy a mover al Javi que tenemos a eco. No te muevas, quédate aquí. A eco hay hostiles, hay un pequeño desencreste. Si asomáis el morro os van a fundir. ¿Me puedo poner aquí una trinchera para tener algo de cobertura? Eso sí. De todas formas, Gigi, ya estás mal, ¿eh? Tío, que no preguntes. No aprendes. Hemos quedado Gigi y Salva, ¿no? Sí. Vale. Salva cubre a Gigi, ¿vale? Qué bonita la trinchera. Listo, caemos los dos aquí, creo, para cubrir eco. ¿Lleváis prismáticos alguno? No. Bueno, nada, con el trigo. Posible IED al frente. A unos 100 metros a la altura de la casa. Disparan. No. ¿De dónde lo veis? Está en las hierbas, creo que está barrido. Se acabó ser majo y agradable. Ni os molestéis. 3, 2, 1. Actual de uno. Adelante. Informo que ha aparecido un posible IED a unos 100 metros delante del coche. Copia de informe. ¿Estás, Guille? Estoy, me he vendado la cabeza. Venga. En el brazo ponte el torniquete y ya está. Ahora cuando venga Helder que te cosa, porque si no estás cosido vas a volver a sangrar. Acaban de aparecer más bultos al frente. Joder, se están reproduciendo. No sé si los veis desde ahí, están en la carretera, uno en la izquierda, en el carril izquierdo, ya. Y dos en el arcén derecho. Me asomo en un segundo. Veo el de la izquierda. Vale, los veo, sí. Y el derecho y el izquierdo también, sí. Sí, esos son IEDs, ¿eh? Es que uno está medio desenterrado y parece una caja de cartón. ¿Uno de actual? Aquí, uno, adelante actual. Nada, informarte, nos han dado vía libre para avanzar hacia el IED y desactivarlo, si fuera posible IED. Es copiado. Vale, Rossi, te cargo la canister y te dejo. Hay algunos IEDs que son improvisados y sobresalen un poco, ¿eh? O sea que... Tranqui, tienes munición canister cargada de escopeta, ¿vale? Sin miedo a disparar con eso, es un escopetazo de campeonato. Vale, ok. ¿Voy contigo, Jalfi? Sí. Una derecha o otra izquierda, organizaros como que... Yo derecha, tu izquierda, venga. Ya te dejo la...
Estoy tocado, pero puedo seguir. Tercera posición y vamos a asegurar la zona. Lanzó humo para cubrir y salto. De todas formas, me veo más factible seguir avanzando que retroceder. Pero si lo veo factible, voy a pedir a un equipo a ver si nos puede apoyar. Repita última. Únicamente para Salvador, que estaba yendo corriendo sin el detector de IEDs, por si acaso. Confirmo, esto es un IED. Copia de IED, marquen y retrocedan con cuidado. Ahora va LOD. Voy a revisar los otros dos primero. El siguiente bulto. Voy a hablar mucho al operario que está, a ver si van a saltar los IEDs. Ve al siguiente. ¿Has oído? Siguiente. Sí, Salva, sobrepasa y vete al siguiente. Sobrepasa. Prioritario, volvemos al convoy, hay que dar la vuelta, volvemos al convoy. Copiado, reagrupar, vuelve Salva. Jodido por idiota. Sí, 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 por idiota. Por idiota. Recargando. Para. Cuidado con los IEDs. Sí. Cuidado con los dos, ¿eh? Venga, Rocío. ¿Lo meto dentro o fuera? Métele dentro, métele dentro. Dentro. Salvador, ¿conduces? Vale. Estoy fatal, me han dado por todos lados. Vale, vale. Ahora intenta torniquetarte y después un poco contigo. Vale. Venga, yo tengo que ir curando. Hostias. Sí, me pongo con Rozi. Da la vuelta al convoy y conéctate al rack. Vale, un momento, estoy aplicando torniquete.
Métete, métete, métete primero. Y vámonos de aquí. Vale, conéctate al racuno, da la vuelta y pégate al visto. Al visto. Vale, te ayudo. Voy aplicando vendajes al pecho, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, ¿voy hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás, atrás, hacia atrás, por donde hemos venido. Vale. ¿Te voy guiando? Por favor. ¿O mantengo la vista al frente, Juan? Vale. ¿Cómo? Ahí está. Ahora nada, nada, ya está. Víctor, uno retrocediendo. Vale, hay unas casas ahí, 100, ¿vale? El fuego viene de ahí. Sí, sí, lo tengo. Vale. ¿Sobrepaso? No, 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 mantente, mantente. ¿Estás sobrepasando? No, no, no. Charlie. Vale, informo, estamos actualmente con uno de nuestros EBRs abatidos en el vehículo y con el convoy mirando para donde han indicado. Vale, para el motor mientras tanto. ¿Puedes seguir vendándole? Sí, sí, yo sigo vendando. Vale. Yo estoy vendando solo. Vale, pues me pongo a hacer el RCP. Yo aquí en medio no puedo abrir mucho fuego, tengo unos 40 metros, ¿eh? Yeye, deja de desartillar y empieza a vendar a Rossi. Aquí, Fórmula 1 para toda la malla, replegamos hasta Tennessee. Repito, replegamos hasta Tennessee. Vale. Yo creo que vale. Ya está. ¿Has oído a JR, no? Estamos todos dentro. ¿Qué? Okay. Sí, estamos solo dentro, sí. Sí, estamos solo dentro. Vale, el pecho lo tiene ya vendado, ¿eh? Recibo de Charlie. Me quedas sin vendas. Pero uno, check. ¿Coño? Pero nosotros no somos Víctor 1. Sí. Sí, pero saca, se ha hecho ahora orden inverso. ¿Cuáles somos? Víctor... Brazo cosido, brazo vendado, perdón. Vale. Me he quedado sin vendas. Sí, yo también. ¿Quieres que baje a sacar una caja? No, 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 no. Ponte a hacer RCPs, por favor. Me quedo yo con las RCPs, tú sigue artillando. Perfecto. Vale, empiezo con RCPs. Vamos, Charlie. Vale, el tema de los pulmones y tal, ¿lo hemos revisado? El tema de los pulmones ahora mismo, o sea, tiene las vías aéreas obstruidas, pero la acción es ligera. Le voy a chutar una epinefrina y le voy a despejar las vías aéreas. Tú sigue haciendo el RCP. Yo mantengo el RCP. Recibe de Charlie por ponte a hacerle RCP a Rossi. Espera un momento, antes de hacer el RCP, yo voy a chequear el pulso. Vale, te quedas tú con él, ¿vale? Ok. En principio, necesito un médico, porfa. Pobre hombre. Vale, sí, vale, espérate, lo voy a sacar.
aquí, pero no, que nos tapas la carretera. Vale, Selfie, llévate a Senku y nos allá a ese muro. Al parapente de ahí, haces una trinchera. A que te afirma, a de 180. Vale, lo trasladamos al centro del convoy. Vale, lo saco. Este aquí en el suelo, lo llevo. Sí. Vale, ¿lo llevas? Venga, el resto, hacemos perímetro. Médico, médico. Ah, nos han dicho... Vale. Déjalo, déjalo, si no. Si está aquí, chaval, ya. Vale, vale. Por suerte. Está con... Tiene vías ocurridas, me voy a poner ahora con ello. Le he metido epinefrina, le he metido un litro y medio de sangre. Vale, ¿vías aéreas? Tiene... Ocurridas. Comienzo un giro de cabeza. ¿Tienes palas, Salvador? Vale. Confirmo. Mándame aquí una gran trinchera, por favor. Cuidado. Médico. Ya estoy yo. ¿Sí? Ya. Sí, yo también. ¿Quiere decir que se está yendo hacia al sur? ¿Hacia la vale. Sierra? Aplicando DEA. Da igual, da igual. Tú no puedo... Médico. Juvenil, yo no puedo cubrir, tengo una 40 milímetros, ¿eh? Como le tenga aquí un pedazo nos va a explotar al lado. Yo no tengo, jugo. No, coño, pero si sale por el bosque un poco más lejos, sí. Sí, bueno, más lejos, sí. Tiene pulso. Pero a mí que la 40 va a explotar aquí cerca, ¿eh? Bueno, analizando. Digo. Vale, ya tiene ritmo. Tiene ritmo, bien. Empieza a vendarle el brazo que tiene jodido. Y yo empiezo por las piernas, por la jodega. Me están tirando, ¿eh? ¿Cómo va ese hombre? Sí, de ya tiene el pulso, le estamos cosiendo. Oído. Juvenil. Te ruego, unos que han ido corriendo para allá son tuyos. No, no, yo los míos están todos aquí. No veas cómo he llegado. Estamos metado. Todos. Me encargo de la vía, ¿vale? Yo me encargo de la. Me encargo. Le has sentado mal el Whopper a Rocío. Es que ha llegado hecho un Cristo, ¿eh? Se ha comido un IED. Ha sido una explosión. A ver, sí. La parte buena es que hay un IED menos que desactivar. No, la pena no la tenemos que amputársela de milagrito. ¿Qué ha sido? ¿Un IED? Un IED, sí, es que había tres y se ha comido el último, yo creo. Pues no, sí. Pero sí, sí, sería... La amputación por encima o por debajo de la rodilla. Si recobra la conciencia, que nos cuente. Puedo. ¿Cómo van las vías aéreas? Pues, en principio, están ahora mismo bien. Vale, genial. Vale, sí. Probable el pulso, anda. Verifico pulso... Columnas de humo. Columnas de humo a eco, hay que buscarlas. 99. Va recuperando. Bueno. Ahora metemos un chute, otra epi, para que se levante. O para que reviente. Las dos. Lo que sea primero. Bueno, reventar ya ha reventado, ¿eh? ¿Tenemos cena o se recupera? Se recupera. Se recupera. Bueno. Vale, no sé por qué me pone que... Como no, estoy suturándole y no me deja ahora. Suturándole entero, ¿vale? Los torniquetes me los llevo. Piernas suturadas. Sobrepaso, chicos. Vale, voy quitando los torniquetes. Las palas. Tienen que estar ahí dentro, ¿sabes? Buscando. ¿Eh? No lo he escuchado. ¿Qué? No, nada. Le he comprado vías aéreas. El caso es que antes había visto una columna de humo, pero. Vale, 112 pulso, no está mal, va recuperando. Está fluida, sí, se ha botado. Ya no se ligera. Una eliminada. Solo posición lateral de seguridad. Ya está estable.
Voy. Vale, a priori su respiración es correcta. Dime. Tengo una mejora de las vías aéreas, por si acaso. Nada, está perfecto de vías aéreas. Está ya para despertar. En cuanto le suba un poco la, el ritmo cardíaco. Cuando termine, si pueden mirarme. Sí. Voy, dame un segundo. ¿Quién necesita que le mirase? ¿Estás artillero? Negativo, estoy fuera. Vale. A la derecha. Te dejo con él, ¿vale, Chandler? Sí, sí. Ya me cargo yo. Aquí. El pecho. El pecho y también... la pierna. Y el brazo que tiene es una fractura. Es verdad. Vamos a ver si es la factura limpia, por favor. Tengo reunión de mandos. Guille, ¿te quedas al mando a esperas de que despierte Rocío? Es copiado. Vale, quítate el torniquete de la pierna. Vale. Sí, sí, sí. ¿Cómo va este hombre? Ahora, ahí le tiene. Voy a dejar ya la bolsa de cadáveres. Bien. Sí. ¿Cómo vas, Rochi, de dolor? Mal, nadie me ha dado un guantazo. Te he dado 4, 5, 6. Lo importante, sigo teniendo la pierna en su sitio. Sí, tengo las dos piernas en su sitio. Gracias. Y además también. Estaba empezando a pensar que quería ir a correr y sin piernas iba a estar chungo. Tranquilo, podrás volver a yo tocar. Yo no sé cómo sigue vivo. Lo siento, tío. Eso ha sido una cagada de campeonato. Vale, te voy a dar un analgésico. Habías como impresionado, Rocío. No te des mareos. No sé por qué he sentido el impulso de correr hacia ti para decirte que no siguieses avanzando y cuando he querido parar, el muñeco ha seguido andando. Pero ¿para qué? ¿Pero por qué no se la radio? Sí. Gracias. Aguanto. Vale. Artillero, ¿me cedes el sitio? Te cedo el sitio. Por cierto, que me estás armando, ¿eh? Vale. Artillero, ¿se han acabado las canister? Las postas se han acabado, sí. Oh. Vi que estaban yendo fuego y le metí matraca. Actual, actual. Aquí uno, le informo que estoy en pie. ¿Alguno sabe dónde estamos? Estamos en la mezquita, en Tennessee. O sea que hemos retrocedido 50, 100 metros, vale. Más o menos, sí. Vale. Ahora, ¿qué tal vas de dolor? Bien. Bien. Te he comprado un momento el pulso. He visto. Estás vale. Bien, si quieres te puedo chutar la morfina. Hay un blue vale. Acercándose por sierra. A ver, espérate, déjame mirar como blues. Punto. Interrogo, ¿habéis descargado caja de material no médico? Muy mal. Yo digo. Descárgala de un momento, por fin. Vale, os las descargo. Y mete en el inventario del coche al menos 20 vendas para mí. Okay. Joder, ya te digo. Todo es para ti, ¿eh, Rocío? No, que repongáis todos, porque los que me habéis tratado y os habéis quedado sin vendas, habéis gastado primero las mías y luego las vuestras. Por lo tanto, el próximo que caiga no tiene vendas. Cuidado, caja, 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 cuidado. Deja al lado del coche, cárgate todo lo que puedas y deja luego haz un volcado en el vehículo de... de vendas, el médico que se coja todo lo que necesite. Listo. Epa, la cogí sin querer. Ahora. No me sale. Ahí. O espera, total. Si no queda canister, ¿cómo vamos a hacer? ¿Dónde están las vendas? ¿Me sale la caja vacía?
No, no, está ahí, cosa, tienes que hacer ahora. Más, pero no ve vendas. Abajo, sí. Sí, están abajo. A ver, a ver, me las cargo y... No, cojo yo para mí, no te preocupes, que he bajado. Bueno. Y aprovecho a coger torniquetes, que me los habéis quitado. Ah, no, no me los habéis quitado. ¿Cómo era para pasarlo rápido de un sitio a otro? Que... Con el segundo, elige con el primario tu chaleco, mochila, lo que sea. Y una vez lo tengas elegido, con el secundario del ratón pinchas sobre lo que quieres y te lo trasvasa directamente al sitio que tengas abierto. Vale, eso. Yo ya he cogido material médico para mí, ¿vale? Que coja también Salvador si necesita. ¿Salva? No, de la caja, al otro lado, Salva. Ah, vale. Cuando acabéis, volver a cargarla, ¿vale? Esto voy yo, he cogido para mí y ya está. Vale, pues ir cargando la caja. Vale, cojo la caja. Cuidado. Me quito. Vale. Todo libre. Cuidado caja, cuidado caja, cuidado caja. ¿Por qué la estás moviendo? Ya, realmente, pues yo qué sé. Cargarla por donde en teoría se debería cargar. Vale. Ahí va. Me callo. Va a salir así. Vale. Vale. Lo siento, medio Mike, ¿vale? Desembarco. Cógete Gille. O sea, perdón, Helder. Píllate el. O sea, sí, Gille. Píllate el artillero, ahora vengo. Sí, estaba mirando a ver para coger cintas. Vale, ¿no tienes cuenta de la organizar esto? Para el coche. Era más sencillo sobrepasar. Vale, me encanta cuando opináis todos a la vez. Tratado Bravo 4-1, seguimos siendo nosotros Víctor 1. Vamos a volver a las posiciones que teníamos al principio del convoy y tenemos que ir a Whisky Papa 5, Whisky Papa 6 y ubicación Boston. Está marcado en el mapa, de todas formas ahora lo vemos. Vale, no había canister, que es lo que quería, ¿vale? Ve embarcando, tranqui. Artillero, deja el hueco libre. Voy. Equipo, embarcamos todos, está el mando esperándos. Sí. Embarcamos todos, ¿estamos? Uno a bordo. Estamos todos. Avanza. Repito, uno a bordo. Dos dentro. Tres dentro. Cinco dentro. Hay que avanzar hasta al principio del combate. Aquí derecha, ¿no? Sí, espérate. Alto, alto. Derecha. Encárala, encárate ya. Ahí, quédate ya aquí encarado y listo. Igual tienes que avanzar un poco más para que quepan detrás, ¿eh? Sí, para... Avanza hasta el murete de... Por aquí, alto. Alto, 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 alto. O sea, es simplemente dejar un hueco para que quepa la gente detrás nuestro. Acuérdate de conectarte a la radio. Estoy conectado. Vale, aunque estéis... Yo te lo voy diciendo por si acaso. No, me parece bien. Vale. Hay artillero, ¿qué hay delante? Tenemos un vehículo, ¿no? Hay una... parece pick-up blanca destruida. Está destruido seguro, lo que no tengo claro es lo que es. Vale, y no sabemos si tendrá IEDs o alguna cosa. No veo nada desde aquí. Sí.
Vale, tenemos que buscar ahora mismo unas zonas de humos. Vale, el humo está en visual, está al frente en eco puro, unos 500 metros. Vale, malla de convoy, reporte de estado, Víctor 1. Vale, Aldo. Víctor 1, ¿listo? Más o menos en la carretera todo el rato recto, ¿vale? Interrogo, ¿Boston es asaltar o es parar? Estamos buscando la columna de humo, entonces se cree que es más o menos la altura de Boston. Vale. Pero es indicativo aproximadamente. ¿Y el humo es aliado, enemigo? Se cree que es enemigo, se está buscando a un objetivo que ha salido huyendo con una pick-up. Copiado, buscamos a un enemigo en pick-up. Eso es, que no se sabe si la pick-up está artillada, pero al menos estaba dañada. Se piensa que el humo es de la propia pick-up. Lo siento por lo del IED, tíos. No pasa nada. Os he parado a todos mucho. A ver, las he encontrado al menos. Víctor 1 saliendo, interroga velocidad de avance. 40 por hora, si no te han dicho nada del último cambio. No, me han dicho 25 kilómetros por hora. Vale, Jambia ha liado al frente. Es informarlo tú por la malla de. Jambia liado. Vale, sobrepasar Hambi y a la izquierda, ¿no? Sí. Sobrepasando Hambi. Izquierda, 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 izquierda. Sí, sí. Hostia, aquí hay gente. Vale, continuamos. Y recibimos fuego, recordad. Víctor 1 a la izquierda. La izquierda, fuego. No es a fuego de la izquierda, Los árboles. Me abro un poquito. La izquierda batidos. A la derecha. En el muro. Movente, 1-5-3. Visual. Mandado. Vale. Por detrás, por ahí, coche. 1-0. ¿Qué le andaba, Rocky? Vale, espiga. Podemos fuego. Para el motor. Parado. Ah, vale, pues era el de detrás. Estás bien, ¿eh? Vale, ¿sí? Embarcamos vale. Todo el menos sí. Artillero. Al frente, en la carretera. Carretera. Vale, le tengo el muro. Buena. No hay como entrar en calor con las granadas. Hello, Guille. Sí, tengo que anotar por aquí mucho que hay enemigos por allí. Vale, van a mover a Bravo a 1-3-0 para despejar las casas, ¿vale? Tener cuidado. Más seguros que nos pasen por Sierra Eco. Okay. Copiado, Bravo 1-3-0, sobrepasando por Eco. Perdón, que lo digo por radio, perdón. No pasa nada. Nos oímos todos, estamos todos en el coche, pero prefiero vale. Responder por radio. Sí, 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 bien, bien, bien. Y yo hablo por radio, perdón. Vale, tienes contacto, ¿eh? En 100, en la esquina. Detrás de la planta. Lo veo. De las rocas. Vale, se ha metido ya al muro. Vale. A la izquierda, en el de la carretera. En el muro. Vale. Listo. Solo una pinchita aquí para que estemos cubiertos. Sí, a ver, lo tienen
De la casa no veo. No tengo visual tampoco. La casa del frente. Recargo. Vale. Es por ahí atrás, pero no lo tengo visual. ¿Cómo vas de cintas? 23. Vale. Sobrepasa, ¿eh? No sobrepasa. Vale, vale. Sobrepasa, cuidado, chicos. Vale, a la derecha. A uno, por turno. Hay un tirador al frente en la carretera, ¿eh? No le veo. Copy. Tirador al frente. Copio, tirador al frente. Ya más que nada por el otro coche. Vale, embarcamos todos, continuamos hasta Boston. Desde noviembre nos tiran, ¿eh? Embarcamos, chicos. Embarcamos, nos movemos a Boston. Uno a bordo. Dos dentro. Tres dentro. Cuatro dentro. Cinco dentro. Vale, conéctate malla de convoy y comunica. Estoy. Vale, comunica. Víctor uno, todos listo. Dentro. Ponte, enderezate. Y ahora cuando lo dicen, continuamos. Estás a la espera de Víctor 2. A falta de Bravo, Charlie embarca 10. Un miedo a esas casas. Eso no es donde tenemos que ir, porque realmente... Me imagino que tenemos que ir a rumbo 100 al humo blanco, a rumbo 100. De momento han dicho objetivo, de momento punto Boston. Sí, sí. Entonces, bueno, el Boston. Eso ha estado cerca. Estamos esperando a Víctor. Joder. Vale, Víctor 2 esperando el reporte. No veo al tirador. Alto, alto, yede al frente, yede al frente. Para. Alto, alto, alto. Víctor 1 se detiene, die, vale. Posible yede. Contactos en retaguardia. Si puedes retroceder, yo retrocedería. Vale, prioritario, creemos que tenemos un yede al frente, justamente 20 metros por delante de Víctor 1. Pues. No es buena, hay que retroceder. Víctor 1 retrocediendo. Retrocemos. Dale, retrocede. Víctor 1 retrocediendo. Cuida, que ya atropellas al mando. Hay un IED al frente, chicos. No tengo vía libre para retroceder más, ¿verdad? Creo que no. Bajo fuego de la izquierda. Rumbo 190 en la casa a la izquierda. ¿Desembarcamos? Sí, desembarcamos todos menos artillero. En la última, no cancelarla. EOD al artillero, EORs, reconocer el IED y informáis.
Astillero libre. Perdona. Salva, tú abres camino, te cubro. Voy. Vale. Más despacio. Vale, quieto, ¿eh? Te voy a sobrepasar. Vale. Sí, te cubro desde el otro muro, desde el muro de la derecha. Quieto ahí. Avanzar más. Quieto. La abertura, la puerta. Vale, libre, puedes asomarte. Me suena. Sí, vale, sí, quede. ¿Puedes desenterrar? Quede confirmado. ¿Dime? ¿Puedes desenterrar? Voy. Nada, haz una marca, dibuja con el spray en el suelo y nos vamos. Desentierra. Vale, ¿llevas spray? Sí. Márcalo también con el spray y nos vamos. Quede confirmado, EOD. Prepárate, pero no te bajes el artillero. Venga, reagrupo. Suerte, chaval. Es grande. Guille. Es de los gordos. Salvador, hay marques retrocedidos. Paso. Vale, EOD avanzando hacia el objetivo. Copiado. Me pasó. Dadley 4-1, todos al vehículo, Rossi de artilla, el resto a seguridad. Venga, ponte aquí. Cúbreme hacia un 8-0. Vale. Bueno, 2-0-0. Venga, todos seguimos. Aguanta Iván. Espacio. Salva, me acaba de sentar una bala. No sé dónde. Me han dado, tengo un objetivo, un blanco delante. Escopiado. No puedo desactivar el objetivo, hay enemigos disparándome. Chao, muy retrocede. Tienes objetivos al frente, humo retrocede. Uniform de Charlie. A la derecha de la casa. Informo, estamos teniendo fuego en dirección 120 de nuestra carretera. Es imposible desactivar el artefacto sin ser abatidos. Voy a echarle un ojo a Juve, ¿vale? No, 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 ni de coña te acercas ahí, como si quieres hacer una trinchera aquí. Vale. Dime, alto, diablo. Dime. Vale. Guille, si no puedes, retrocede y esperamos órdenes. Voy a intentar desactivarlo pegado al muro. Que tenga algo. Guille, retrocede. El peligro es que una bala que vaya para ti le dé a él. Juvenil, está jodido, ¿no? Sí, es que nos están dando desde el frente. Vale, entonces, cuando nos acercamos... ¿Qué es la bombona? Guille, vente aquí. Eso es. Les tenemos más o menos justamente del frente. No, sí. ¿Sí? Sí, ha dado un chaleco o algo. Copiado. Intentamos continuar con los compañeros por si tiene algún miedo por la zona. Vale, es copiado. Perfecto. Mantenemos aquí. Adelante, uno, Salvador, ¿estás bien? Mándalo en el pecho. Vale. Hostiles, en 190 en la ca- en las. Preparado. 190. El camino, cuidado. Vale, Éter, cura a todos los que puedas detrás del vehículo. El resto cubrimos 120. Mentira, 110 el camino. Muchas gracias, Ender. Rossi, tú estás bien, ¿verdad? Afirmo. ¿Estás tocado? Estoy correcto. Rossi, ven verde. Ok, copiado. Pues en principio estamos todos verdes, ¿vale, Juve? Ok, perfecto. Gracias. Vale. Informo, están avanzando los blues en 130. Las viviendas que tenemos en 130. Nos van a cubrir la desactivación del artefacto, ¿vale?
copiado Blues avanzando por 1-3-0, cubriéndonos la desactivación del artefacto. Poneros a la izquierda del coche y quizás sea buena idea hacer una pequeña trinchera delante de vosotros. Yo no tengo pala. Salva. Vale. Uno la hace y el otro ayuda, si la acabáis antes. Salva. Te iba a decir más hacia el prado. La idea es una trinchera que nos proteja del IED. Si cada vez la construimos más en el IED, estamos jodidos. Y si me cortas la carretera, también. Ponla aquí, Salvador. Cancela. Ponla aquí. Cancela. ¿Dónde? Espérate. Piensa que luego hay que avanzar por la carretera. Deshaz lo que has hecho. Ah, claro. Espérate. Ahí, ayudar. Venga. La levantamos un poco y ya está. Ya no llevo para nada. Parece ya. Señores. Si la trinchera ocupa la carretera, vais a tener que deshacerla para marcharnos. Bueno, esto es arena. Ya. Y un vehículo perdido por una trinchera sería criminal. Bueno, pues la quitamos en un momento entre todos esto. Escopeta, avanzamos. Tío, de avanza a desactivar el IED, te están poniendo. Confirmo, voy para allá. Joder. Padrecito nuestro. ¿El qué? Padrecito nuestro, haz que Gille desactive sin los dientes. Es lo suyo. Por favor, que Gille vuelva con todos sus dedos. Estoy escuchando, tío. Contacto 190, lejano. Adiós. Si es que soy un francotirador cojonudo. Más contactos. Informo múltiples contactos en 190 de nuestra posición en las viviendas que están aproximadamente a 100 metros. Hombre, a 100 metros. Tengo el arma calibrada a 300 y estoy quedándome muy, muy, muy corto. Bueno, eran yardas. Qué mal, ¿no? Si a tu novia eso le vale. También os digo que dormiría mejor si el médico estaría tumbado ahora mismo detrás de la trinchera. Deshaciendo trinchera. Vale, deshacerse, sí. Uniforme y uniforme de Charlie. ¡Esa cerveza! Informo, se ha desactivado el IED. ¡Putanero! ¿Te imaginas que la van a desactivar? Mételo al del vehículo. Ayuda. Listo. Vale. En principio hasta la esquina sí, por delante de la esquina no sabemos. Avánzame hasta el final de la ciudad y cuando llegues al Whiskey Papa 7 te diré sobre ti, vamos a ir formando el convoy, ¿vale? Es copiado. Ahora vamos a Whiskey Papa 7. Mira, a ver, tenéis en el flanco derecho a Sergio, ¿vale? Al equipo de Sergio, así que en principio deberíais estar cubiertos. Copiado, avanzamos Whiskey Papa 7 y formáis dentro nuestro. A la derecha del humo comentan que hay un... Vale, informo, subimos todos al vehículo y vamos a avanzar hasta Whiskey Papa 7, prevención de IEDs. Copiado, embarcar y avanzar a Whiskey Papa 7. Cuidado con los IEDs. Uno, embarcado. Embarcando.
2 dentro. 3 dentro. 4 dentro. 5 dentro. Vale, pues todos dentro, continúa. Víctor, uno listo, preparado nada, para nada. Salir. Continúa, continúa. Hasta Whisky Papa. ¿Sí? Hasta el final. ¿Sí? De, sí, hasta Víctor, el final de la ciudad. Nos cubre. Esquiva el bulto, por si acaso. Atentos a los guías después de la esquina, ¿eh? Sí. Tira despacio, despacio, tírale despacio. Vale, hasta el final de la ciudad, nos han dicho. Yo creo que el final es aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo más? Ahí, alto. Vale, alto. Vale. Contactos en campo abierto a rumbo 070, 300 o 400 metros en los árboles. Uniform, uniform de Charlie. Distancia aproximada. 500 metros. Vale, informo, estamos teniendo contactos en dirección eco desde nuestra posición, que es Whisky Papa 7, a unos 500 metros. Es copiado, están abriendo fuego. 060, ¿tienes también la arbolada? Sí, sí, esos. Vale. Es copiado, lo defendemos. Lo defendamos. ¡Yas! A ese lado, bien, ¿eh? Claro, bien. Sí. Tienes más a 050. Yo voy a ir por el código, son 3. Bueno, en apuros. Ha dicho que estamos en apuros. 050. Sí, 050 más o menos. Por ahí iban 3, he visto. Sin visual. La linde, sin visual. Mira, le tengo yo justamente ahora mismo. 055. La linde. ¿Puedes mover el coche medio metro hacia adelante? Sí, avanza un poquillo. Los veo. ¿Los ves ahora? Opa. Parad. Ahí, detén. Bueno. Eso es, eso es, eso es. Ahí, ahí. Se la has dado. Estoy escuchando cosas. Que me preocupa es el que no veo. Viste uno, copia y sale. Vale, ¿dónde vamos? Whisky 8. Al objetivo 7. Vale, Seattle. Seattle. Okay. Vale, contacto delante. Cuidado con las baseras estas, súbete por el centro. Espero que estés aprendiendo, Gigi. Sí, sí, sí. Cuidado aquí. Sigue, sigue. Vale, no. No. Antes, mientras iban a por tu cuerpo volado en pedazos, derecha. Ha dado matraca a la de 40 milímetros. Sí, me gusta. Lo veo, recargo. Prioritario de Charlie. Estamos recibiendo un posible contacto al eco de nosotros. Imposible apuntar. Recargo. Dale. Estamos rodeados. Apoyo. Bueno, quizás no tan rodeados. Vale. En November. Cuidado, no salgáis. En November no lo puedes abatir. Están rebotando los árboles. ¿Quieres que mueva el vehículo? Sí, avanza. Sí. Ahí, quieto. ¿A qué rumbo? A las 9. Del avance. Vale, todos abajo menos artillero. ¿Me podéis dar rumbo o no? Negativo, no han dicho rumbo. Todos abajo menos artillero. Vale. Para atrás.
cargo. Me preocupan los contactos de 120. En el humo rojo, a la izquierda del humo rojo. Estamos muy mal posicionados. Hay que seguir o retroceder. Vale, todos dentro del vehículo. Uno a bordo. Dentro. Tres dentro. Recargando. Cuatro dentro. Cinco dentro. Retrocedemos. Whisky de la carretera. Dale para atrás. No, no, al revés, al revés. ¿Cómo al revés? Que des la vuelta, medio giro. No, vale. Equipo, hacemos trincheras cubriendo de rumbo 080 a November puro. Te pongo la trinchera. Ayuda. Uno hace trinchera, el resto cubrís. Necesitaría que movieses el coche 15 metros hacia atrás. Voy. Venga, me pongo a ello. Venga, dale. No tiene nadie detrás, dale. Y ahora sí. Dale, dale. Ahí me vale. Pelín más. Más. Alto, alto, alto. Ahí, perfecto. Cubro todo de collo, ¿vale? Vale. Copiado. Copiado, cubres todo de collo. Está el motor tocado, ¿eh? Pero aguantamos. Tú veas. Me quedo aquí tumba contigo para tener la frase. Escucha, si te vas a quedar conmigo, una buena praxis es que des la, te pongas de conductor, des la vuelta al coche y a través del conductor del cristal blindado me digas dónde están, ¿vale? Posible pica partillada al frente. Pica partillada 340. Pica partillada 340. Ya no hay pick-up. No sé si era esa. Pues había dicho 340, pero... Esa es 120. Exactamente. Vale. ¿Ves desde ahí con el, a través del cristal, ves cositas? Ahora mismo no estoy viendo nada. ¿Me ves la carretera al menos?
Sí, sí, la central sí la veo. Vale, la cosa es eso, tú ahí estás sentado, estás a cubierto. 3-4-0. 3-4-0, eso es retaguardia. 3-4-0, sí, retaguardia. Es copiado, contactos 3-4-0, están fuera de... al otro lado del río, no tengo visual. Nada, nada, es para gente de trinchera, que están a, los tenemos aquí en visual. Vale, tú cubres el frente, la carretera, yo cubro la derecha. Copiado. Ay, me quedan solo 17 cargadores. ¿Cuántas rondas van por cargador? 48. ¿38? 48. Joder. He gastado ya 480 granadas. Entenderás ahora que me meta con Gille por gastar 4, ¿no? Sí. Y que haya llorado para no ir de conductor. Reporte de estado, por orden. 1 verde. 2 amarillo. Prioritario, múltiples contactos, 060. 3 amarillo. Copiado, múltiples contactos, 040. Los amarillos, 1 a 1, ir viniendo al vehículo a que os apañe el médico. Le informo que un Víctor nos acaba de sobrepasar más de 200 metros. Listo, arreglo. Solo necesito que me cosas. Pongo con vosotros. ¿Quién eres tú, Guille? Sí. Recargo. Suturando. Vale, se abre. Allí, ¿verdad? Sí, exactamente. Está listo allí. Tres listo. ¡Ey, ey, al cambio al aliado! Cuida, cuida, cuida. Ey, Rufi. Al frente. Pero, infantería. Teóricamente hay bueno. Vale, prefiero que me digas carretera, ¿vale? Vale. Estoy cubriendo casi 180 grados yo solo. Entonces, una referencia me es mejor. Informo, más o menos. No tenemos muchas órdenes desde Uniform, ¿vale? Están buscando heridos, porque lo más seguro es que Alfa 2-1 tienen 3 caídos, según lo que han informado. Actual, actual de 1, interrogo, ¿sigue en pie? Sí, continúa en pie. Todos a bordo, nos retomamos con el combo de dirección whisky. Copiado, 1 embarcado. Informo que me quedan solo 15 cargadores. Ahora, ahora recargamos. 3. 3 dentro. 4 adentro. Venga, vuelta. Dale vuelta. Dale vuelta, dirección whisky. Vale. Vamos, actual. De munición, voy bien. Puedo aguantar un rato más. De cuando haya un alto, si está la cosa tranquila, nuestro vehículo necesitará un reparo.
y de motor. Ligero, ¿no? Sí. Vale. No es urgente. Y igual vendría bien que el resto de... que hiciésemos un repaso al resto de vehículos. Sí, vale. Una vez que desmontemos, continúa. Sí, sí, continúa. Han dicho al convoy. Vale, pégate aquí a la derecha. Sí, desembarcamos todos menos artillero. Me hago una trinchera, ¿vale? Vale. Aquí con vosotros, ministro. ¿Les ayuda? Retiren, retiren, que voy a chop. ¿Necesitarías munición? No, yo puedo aguantar. O sea, si me dan, perfecto, pero si no, aguanto. Vale. Charlie, todo perfecto. Un poco amarillo de mí. Avisa. Estás como una patata. Uno hasta delante actual. Vale, voy a reunión de líderes, tengo que salcar. Es copiado. Vale. 3, Salvador, necesito que vayas al vehículo de mando y vayas trayendo munición. 2, Guille. Empieza a repararnos el vehículo, Guille. Copiado. Así que saluda. Es copiado. Espérate que te vas a meter un poquito de sangre y luego si eso ya te meto. Haz los viajes que puedas con cintas, ¿vale? Si te da tiempo a hacer 1-1, si te da tiempo a hacer 20-20. Topi, te dejo la radio ya. A ver, espera. Tengo, parece el de mando. El que no está artillado lleva capota, lona detrás. Es copia. Vale, gracias. Cuando acabes con el nuestro, repasa un poco todos, ¿vale? Sí, que... Copiado. ¿Actuar hasta de 5, cambio? Aquí 5, adelante. Aquí actuar, adelante 5. Informo de que Salvador necesita operación para fractura, cambio. Vale, queda con él, es buen momento. Dos, ¿cómo va esa revisión de vehículos? Vale, esto ya está verde. Ve revisando los demás y me vas contando. Vehículo de uniform reparado. Copy. Vale, para toda la malla, excepto artillero, vale.
Vale, Guille y yo nos vamos a dedicar a... Vale, Guille, vas a remunicionar nuestro vehículo. Voy a ir haciendo la revisión de nuestro vehículo y el restaurante nos da el reporte de estado, ¿vale? Actual de uno. Dime, de uno. En tu ausencia, nuestro vehículo ha sido reparado. Gigi está 2, está revisando y reparando el resto de vehículos. 3 y 4 están inmersos en operación de fractura de 3. Es copiado, vehículo nuestro reparado, Gigi revisando el resto de vehículos y Heller y 3 con una operación perfecta. Vale. No tan artillado, no tan remunicionado, ¿no? Posible contacto, November. Detrás de la pickup. Posible contacto, November. November. 3 para actuar. Todos los vehículos del convoy están verde. Coge. Guille, aprovecha y coge munición del vehículo de Unifor y rearmamos el nuestro. Recibido. Recuerdo beber y comer cuando podáis y lo veáis conveniente. Pues disparando del frente. Sí. 360, ¿no? Más o menos. Desconozco. La munición que hay aquí en el vehículo de mando es para la ametralladora, no para lanzarabandas. Solicita que acerquen el vehículo de mando un poco a esta posición para poder reamunicionar. Espera, espera que informe. Unifor, Unifor de Charlie. Interrogo, ¿podemos acercar un poco el vehículo de mando a nuestro vehículo para reamunicionar? Es copiado. Aguardamos. No veo el contacto. Es copiado. Vale, Guille. Vale, pues mueve el vehículo, acerca el vehículo y remunicionamos, ¿vale? ¿El nuestro? No, no, el suyo, el suyo. Vale, ok. El nuestro tiene que estar en vanguardia. Vale, no tenemos nadie. Guille, Guille. Sí, Rocit, dime. Sí, Rocit, te muevo el vehículo, ¿vale? Que lo voy a dejar colocado ya. Copy. Dos, dos de uno. Dos, esto es una operación, yo soy tres, si te refieres a mí. He caído por el coche de mando con 15 metros sobre. Vehículo al frente, vehículo al frente. Blindado, orugas. Me cargo. Buenísima, Rossi. Vale, sí. ¿Está libre? ¿Puedo acercar el vehículo o no? Sí. ¿Sí, sí? Vale. Si te digo que no he visto lo que disparaba. He visto unas orugas entre las hierbas y me he puesto como un loco. No, hola, no hace falta tanto. Ah, no, bueno, yo qué sé. 10 metros. Vale. Bajo, lo retiro, ¿eh? Sí, sí. Espérate. Es el MK19, ¿no? Sí. Sí, pero no es para lanzar nada. ¿Canister o DP? ¿Qué prefieres? Una canister y el resto. O dos canister y el resto doble propósito. Venga, solo cojo una canister. Ya, pues hago yo la otra. No, venga, y luego la doble propósito. Ahora sí que me sale esta. Claro, es que es por proximidad al vehículo. Vale. Necesitas 15 metros de proximidad. Vosotros, ¿no? Sí, copiado. Sí. Pues me pongo a rearmar. ¿Qué tal va la operación? ¿Esto es 2 de 5? Aquí atrás. Operación realizada y el miembro ya está reactivo. ¿Cojo los canisterios? Los dos a cargarme doble propósito, chicos. Hay aliados al frente lanzando humo blanco.
es el MK19 canister, ¿no? Canister 2 y doble pro HEDP, el resto. Del canister ya están cargados. Perfecto, pues HEDP. Esa he cargado yo dos cajas, ¿eh? Me caben 20 aún. O sea, cargarme 4 o 5 y nos vamos, no vamos a tener a todo el mundo parados. Si hay tiempo para más, pero si no... Están de momento organizando, cuando avisen... Ya, pues vamos a darle caña. Sí. Dale con interacción. Hostia, acabas de sentir la bala. Vale. Sí, vale. Ya, cuidado con las físicas. Ay, qué rico. Sí. Venga, señores. Esta noche llegamos a las 4.000 granadas. Hemos empezado con 28 cargadores. Me habéis empezado a reamunicionar cuando quedaban 10. Significa 18 cargadores gastados de 48 balas cada uno. ¿Qué tal las mates? Devolver el vehículo a Víctor 5 y vamos a iniciar la marcha ahora cuando me indique. Ah. El resto embarcamos. Van 864 granadas gastadas. Pillad otra canista antes de que no llegue, venga. Acabo de pillar. ¿Tú estás ok, Rocif? Sí. Artillero. Maravilla. No, dale, Guille, dale. Tienes que colocarlo como Víctor 5. ¿Cuántas cintas me vais a meter ahora? Ya está, ya he devuelto el vehículo. Gille. ¿Te acuerdas lo que dijimos de las granadas? La rueda de atrás, ¿cómo va? Porque andaba antes. Bien, estamos bien. Esta vez no. El vehículo está bien, el vehículo entero está bien, no os preocupéis. ¿Podéis movernos hacia adelante unos 20 metros para ese pueblo? Vamos, estamos embarcando. ¿Estamos todos? Sí, estamos todos. Ponte en el centro de la carretera y quédate por ahí. Hostia, ¿queréis un teléfono móvil nuevo? Lo dejo en el inventario del vehículo. Se lo quité a la botella de propano. Ese es el de... Guárdalo por si llaman. ¿Rocío? Que lo guardes por si llaman. Ah, vale. Sí, hombre. Le devolvemos el teléfono al terrorista que lo puso, hombre. No, pero saca sus coordenadas cuando te llame. Y te mandas un Hellfire con un dron. Hellfire al número de teléfono 6656. No, triangulas la posición del teléfono que te llama. Coño, con las antenas. Que son con tres, ¿no? Sí, con tres. Por eso se llama triangular. Tri. Podría ser planar. Bueno, Guille. Dime. 864 granadas. Y estoy respetando el ROE de no tirar edificios abajo. ¿Te has dado cuenta? Que sí, Rozi, que lanza granadas, tío. Es... Oye, yo creo que no hay OCAM, ¿no? No lo sé. A ver, yo cuando estabas fuera yo me he gastado un par de cartuchos de esos de granada. Así que... ¿Te importa Víctor 1 verdito? Afirmativo. Vale. Apenas no tener granadas de humo. Molaría tener humo de colores. Sí, de pegar un rafagazo con granadas de humo y luego escuchar a uno decir: ¿quién coño deja ahí todo el puto humo ese? Tú piénsalo: una roja, una amarilla, una azul, una verde, una rosa, una morada, una amarilla. Y empezamos de cero. Vale, según lo que han informado, chicos, hostia. Sobrepaso por la derecha. Sí, que me han informado, tenemos que ir dirección Seattle, ¿vale? Bravo va a coger la parte de Sierra, Alfa la parte de November y nosotros vamos a continuar por la carretera. Nos paramos en Whiskey Papa 9 y estamos al frente. Copiado. ¡Contactos al frente! ¡Listo! Y ya está.
tirando para el puente. Vale. Así, ahí. Whisky Papa 9, estamos en Whisky Papa 9, sí. Por eso, por eso. Vale, paramos el motor, salimos todos de nuestro artillero. Joder, tío, hoy lo estoy haciendo como el puto culo, no estoy hablando nada por radio. Vas muy bien, Vale, informo, Alfa y Bravo van a avanzar por Sierra y por November. Nosotros nos quedamos en posición. Cuidado que he escuchado voces por aquí cerca de las casas, Copiado. Despejan ellos, chicos, nosotros no tenemos. Copy. Al frente, al fondo. Vale, bueno. Yo creo que aquí también hay gente. Uniform de Charlie. Motor tocado. Interrogo. Me desplazo en paralelo al Alfa y Bravo. ¡Al frente! En la inicia del pueblo. ¿Viste o cerca? Motor tocado. Tenemos contactos al frente, 10 metros izquierda. MK19 Danger Close. Copiado, cambiando a canister. Si estoy escuchando gente cagándose en ti, Rocío, tú la ganadas. Es copiado, vamos por la carretera y paramos el fuego con el MK19. Dime. Estoy aquí para darte con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avanzar ahora por la. Vamos a avanzar por la carretera, sí. Vale, podemos entrar a unos 50 metros vuelta ahora. Vale, vamos a avanzar con el vehículo hasta que veamos algún IED que detendremos, ¿vale? Para todo Charlie 4-1, todos al vehículo, avanzamos dirección eco con el vehículo. No lo sé. Uno embarcado. Dos dentro. Vale, ya está leyendo toda la malla, eso que Charlie va a ir por medio y que tres dentro. Avanzar en paralelo en la medida que pueda. Venga. Escúchame. Van a avanzar ellos con el vehículo, ¿vale? Charlie, buenil, despacito, despacito, ¿eh? Vamos, vamos despacito, 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 que los compañeros son fáciles, que apoyaros. Despacito, escuchado. Ahora despacio. Al ser por el vehículo. Vale, el despacio, muy despacio. Eso hecho. Vale, cuidado con entrar al cadecho de abro, dejar al frente. Pon el limitador a 5. Seguimos al vehículo. Eso hecho. Atentos a posibles IEDs. ¿Estos son 5 por hora? Pues no sé. No. Ahora sí. Me lo estoy pasando como un niño de teta. Ahora sí. No se abre fuego sobre pickup con humo. Copiado, no abrir fuego sobre pickup con humo. Sí. Rocío está en su salsa, tío. No lleva un lanzagranadas, lleva un rifle de precisión. Sí. Para. La casa ya. Detenemos y esperamos para avanzar en paralelo. Dale, por ahí que está para disparar. Se muere. Ahí tengo. Aliados detrás, Vale, sí, tenemos que ir un poco con ellos, Mantén esta velocidad. Este a la izquierda, frente a izquierda. Atrás, cubro la casa. Vale, mira. Está a la izquierda, ¿vale? Detrás de la casa. Entra. Conductor, avanza 5 metros. Aquí está, no, aquí. Despacito. Ahí lo tienes. Listo. Bueno, otro en la casa, por la puerta. Define puerta. Vale. Por mí puedes parar, Okay. Mantenemos.
Vale, en la casa, se asoma por la ventana a ratos. A la izquierda, la planta baja. Vale, informo que en la casa que tenemos a November Echo de nuestra posición se están escuchando voces y se están viendo cabezas por las ventanas. Yo si quieres la desactivo de un momento, ¿eh? 3, 2, 1. Mantén a distancia, ¿eh? También. Por mí sigue. Uniform. Dime. ¿Podéis despejar la casa que tenemos en November Ecos? Cubrimos la zona de Sierra Eco. Afirma. Gracias. Vale, pero piden los EODs que arriba. La casa que hay en November Eco. Vamos a saltar. Vuelve a disparar el francotirador. Abatido. Abatido en el balcón. Saltamos, Hiller. Dime, venga. Si avanzas al patio, me pongo a su altura y les puedo cubrir. Dale, sí, avanza hasta la puerta. Puedes quitar el limitador. No quiero. Pica partillada al frente. O sea, pica, perdón, la del humo. Hay un bloque de hormigón y no veo gente. Únicamente se ve un bloque de hormigón. Humo, pero no se ve. Conductor, si me das un metro y medio o dos metros al frente, me das la vida. Alto ahí. Alto, alto. Ahí. Todo para ti. Vale, cojo el frente de nuevo. Desembarcamos todos, menos artillero. Adelante, Julio. ¡Al motor! Sí, sí, que no había bajado. Escopeta, avanzamos con el equipo que tenemos y hacemos la comprobación de explosivos. Vale, para todo, Charlie, embarcamos y vamos a proceder a avanzar hasta el cruce que tenemos adelante. Una vez que lleguemos al cruce, EORs desembarcan y proceden a comprobar que esté todo despejado hasta la camioneta. Copiado, avanzar hasta cruce, hacer alto. EOD pille artillada, EORs reconocemos. Vale, sí, un segundo. Vale, estos están informados. ¡A la derecha, a la derecha! ¡No, no, no! ¡Liado, liado! ¡Ah, se ha quedado ese blue, ese blue! ¿Y por qué tiene la cabeza blanca? Dale, avanza. Vale. Estamos todos bien. Todos dentro. Espera, espera. ¡Qué Matrix le he hecho ahí! Vale, dale, dale. Alza la esquina. ¡No lo sabes tú bien! Pues te diría que aquí mismo. Pues para. Vale, entramos, motor. Salgo. Vamos el motor está tocado. Vale, vale. Sí, vamos a parar hasta que nos cubran. Venga, vamos avanzando poco a poco. Venga, pillo derecha. Entonces, eso, Salvador. Comprobar también por si acaso lo que viene siendo la linda del bosque. Ten cuidado por ahí, Salvador. Yo te he comprobado todo. Vale, bien, Helder. ¿Acordás de activar el dispositivo? Es copiado. Hay un reguero de sangre hacia el río. Escopia de reguero de sangre hacia el río. Hay material médico en el embarcadero y no hay embarcación. Está despejado. Reagrupando.
vehículo está libre de IEDs? Es afirmativo, contiene carga militar y está artillado con una disca. ¿Algo más? ¿Habéis visto algo más? No, da la sensación que se han bajado, se han curado y se han subido a un barco y se han marchado en barco. Vale. ¿Algo, ¿algo en la zona del médico? ¿Cómo del médico? ¿Algo de información que se pueda...? Juvenil, conmigo. Espérate, Rocío, espérate. El rastro acaba aquí. Vale, aquí, Duncan. Se puede inspeccionar la zona. Aquí hay intel. Bueno, es material médico. Este se ha curado y se ha pirado. Se ha ido hasta luego. Ha dicho hasta luego. Echad un vistazo por aquí, ¿vale? Y buscad sí. Posible inteligencia. No hemos encontrado nada. ¿Qué pinta de que se ha ido? O sea, más allá de las vendas no había nada. ¿La Intel que has cogido? No era Intel, la he cogido una venda de aquí abajo. Sí, pero si le dabas manteniendo pulsado te daba Intel. Sí. Ah, pues yo no la he cogido, la ha cogido Duncan, no sé. ¿Duncan? ¿Has cogido Intel? He cogido algo, pero pensaba que era material médico. Tenías que mantener pulsado para que te diese la Intel. Vendas. He cogido vendas. Te das eso. No, ya... A ver si te deja, ya se ha perdido. Adelante. Tendrás que hablar con Intel. Sí, tendría que haber salido algo. ¿Habéis mirado la pica? No, ¿qué es lo que has cogido? Que son vendas, que he cogido vendas. En la rueda del ratón salía mantener pulsado para coger Intel. Y al cogerlas ha desaparecido el activador. Pues voy a tirarlas, a ver. Dándole la ruleta al rato. No. Coger vendas. No, coger vendas, claro, pero ya. Se ha trincado ya la programación. Sí. En cuanto ha entrado en todo equipo de esto, ya se ha jodido. Bueno, habla con Intel, porque había algo de inspeccionar zona o algo así. Culpa mía. Tú sí lo sabías, ¿no? No, la verdad es que no lo he visto. He visto las vendas, he pasado de largo y estaba buscando un portátil, un montón de papeles o alguna cosa de esas. Era el inspeccionar zona. Ahora dirán. He dicho inteligencia, es que no me acuerdo muy bien dónde era. No, te he dicho que vinieses por... Me estabas preguntando por la zona. Mejor que lo que veas tú no va a pasar nada y una vez está despejado. No, es que ya me lo conocía. Vámonos, venga, vamos a volver. Interrogo, ¿le ponemos carga al vehículo? Voy a preguntar. ¿Viene con el hijo de Charlie? Dos, cojo una carga y vente para acá. Mantén a la espera. Copiado, pongo una carga. No, vente con ella. Esperamos permiso para ponerla. ¿Eh? Sí, lo veo. Ven, pero no pongas. Vale, tengo la carga. Vale, espera un segundo. Si nos dan permiso, queda puesta. Ah, vale. Había dicho el 2, ¿no? Sí, pero no te entendí muy bien. Vale. Que cogieron la carga, ¿no? Que cogéis una carga y que viniese, por si acaso. De momento mantenemos, pero a ver qué nos dicen. Llevamos detonador largo. Sí, que es el 2500, ¿no? 5000. ¿5000? Hostias. Pónsela en el bloque del motor. Y si nos dan permiso bien, si no, ya hablaremos. ¿Lo pongo? ¿Qué tal por aquí? Pues bien. Y no vean de frente. Qué buena peli. Te faltan más ideas, ¿eh? ¿Qué tal va el motor?
embarcamos y damos la vuelta a todos los vehículos. Hace brum brum, correcto. Copiado, embarcamos. ¿Me dejas mi artillero? Uno embarcado. Mira, que viene hace brum brum. Vale, damos la vuelta a los vehículos. Estamos todos dentro, ¿verdad? Estamos todos dentro, sí. Avanzo hasta... Tú continúa. ¿Estos vehículos? Casi van la cabeza todos. Paso. Aquí mantente, sí. Okay. Vale, conéctate por si no estás en la malla. Ya estoy. Hay otro Jambi al frente, al fondo. Ah, pues. No sé si tiene que ser nuestro por huevos. No sé si es. ¿Avanzo? Avanza hasta fuera de la ciudad y ya estoy. Mantenemos ahí. Whisky Papa 9. Que es más preciso. Sí. Tenemos un vehículo artillado en el momento, pero no sabemos si está inhabilitado. No estamos en Whisky Papa. Somos ingenieros, lo reparamos de un momento. Sí. No, si no dicen nada, que avisen. Vale, va a revisar. ¿Charlie? Dime. Sí. ¿Y vosotros? ¿No? Sí. Copy. Vale, Víctor 1. Acaba de matar la cabra. La mezcla de cabras y edes me da muy mal rollo. ¿Avisa que estaba por funcionar el vehículo? Avisa por la mancha, es el de uniform 1-2. Yo he visto desde arriba algo azul moverse con tu nombre, pero digo, está muy bueno. Vale, mantenemos a ver si alguien se preocupa. De momento juvenil, mis dieces, ¿eh? ¿Sí? Lo de que no nos des las órdenes por radio estando a 2 metros no pasa nada. Ya, pero tío, es acostumbrarte a esas cosas, que al final luego se te va la olla, pues te alejan más, ¿sabes? Bien, pero para lo que se está haciendo hoy no está siendo un problema. Ya, sí, eso sí. Ha habido una cagada que estaba el móvil haciendo no sé qué entre May y tal, y han dicho Charlie y manda 3 avisos y yo, ocho, que somos nosotros, espera. Bueno. Pero bueno, ha sido un momento. Por cierto, comed y bebed. Sí. Bueno, vamos a hacer ya. Volvemos a tener sin que decir. Bueno, ya, pero por si acaso no queda atención a nadie. Por ir de inicio. Bueno, bien, equipo, bien. Hostia, no me había fijado que está la opción de romper parabrisas. Por Dios, no lo rompas. No, no. Es blindado. Sí, sí, tú reite, pero antes ha estado ahí él un rato sentadito diciéndome a la izquierda, a la derecha, arriba. Sí. Cuando estaba lanzando.
Cuando no sé. Esa trinchera. Hasta tenis. Hasta una bala de cala para perfectamente ese cristal, así que puede estar ahí viendo todo y diciéndome para dónde. Sí, totalmente. ¿Dónde? ¿240 has dicho, tío? El vuestro coche está delante nuestro. Está ahí. ¿No? ¿Ve la cabra? Adelanto un poco y... ¿Adelanto? Sí. Vale, cambio a doble propósito. Imagino que hasta Tennessee, Tennessee derecha y volvemos, ¿no? Víctor 1 y de bicho. Ha quedado para el arrastre, ¿eh? Hostias, como lo ha reventado, tú. Pues si no nos comía con papas, ¿eh? Pues para mí han faltado. Encontrar cuatro, de los cuales hemos comido otro. Pero tres los ha quitado Rossi. Y con los dientes. Claro. Me estás quitando trabajo, tío. Me ha parecido ver algo en el río, posible infantería nadando en 240, pero no lo puedo confirmar, ¿eh? Me mantenemos, no paramos. Es un poco... mantenemos, coño, ¿no? No, mantenemos, continuamos. Ya. Puede ser confuso. Pero mantenemos, no es parar, ¿no? Mantenemos, sí, es mantener posición. Bueno, no, eso es posición. O puede ser mantener orden. Una cosa, no estamos reportando los whisky y papas, ¿eh? Están reportando por... Vale, pues avisa que estás. Aviso, estamos en Boston, tranquilo. ¿Pasando Boston? No, Boston no se avisa. En Whiskey Pop 6. En mitad de la recta. Tú me dices lo que tengo que decir y yo lo digo. Nada, ya está. Muy bien, chicos. Avisa, sobrepasando Whiskey Pop 6. Ya ha pasado. Acaba de pasar el aviso, Víctor 7.